Mi amigo Arvázquez comienza habitualmente los videos de esta manera que acabo de hacer así. Déjame saludarlo, queridísimo amigo, además tremendo cronista del mundo del automóvil. Pero señores, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Así que dos autos azules y voy a hacer para ti un video de uno de los dos. Dos autos que están en la misma categoría con la diferencia que uno es híbrido y el otro es de gasolina. Ahora te preguntarás, ¿cuál de los dos voy a hacer hoy para ti? Hoy voy a hacer para ti el Lexus RX 450 híbrido. Va a ser el video de hoy. Servidor Pepe Forte, conductor de Automanía. Nos encontramos en este momento en el frente del Lexus RX 450H híbrido. El frente, como estás mirando, la clásica parrilla de Lexus, que yo suelo llamarle silueta de reloj de arena ensanchado. Hay quien le llama una X expandida. Y el logo que preside, el clásico logo de Lexus con la L, nota que tiene azul, no tiene azul por el color del auto, sino que significa que es exactamente un híbrido. Ahora, yo quiero que me acompañes ahora a la parte trasera, porque la parte trasera es más importante en este vehículo que la parte delantera. ¿Qué la parte trasera? Porque de la parte delantera y la parte trasera, siempre he pensado que en el caso del RX es un vehículo que es mucho más bello por detrás que por delante, por los volúmenes que tiene, por los contornos y todo eso. Quiero comenzar por aquí porque otra vez se repite el logo del Lexus en azul, que significa que es un híbrido. Cada vez que te encuentres un Lexus, incluso un Toyota, que tiene presencia azul en el logo, en este caso, repito, no tiene nada que ver con el azul del auto, sino que significa que el vehículo es un híbrido, porque lo de azul es una suerte como de vocación ecológica. Ahora, vengamos aquí al nombre ahora. Como tú ves, aquí está, RX 450H. Fíjate el detalle interesante a nivel de diseño gráfico, que la H es una H minúscula, lo cual significa hybrid, significa que es un híbrido. Recordemos que Toyota y Lexus, que es su división de lujo, prometió los albores de los vehículos híbridos allá en el año 2001, cuando llegó aquí la primera generación del Prius. Toyota prometió que tanto en Lexus como en Toyota iba a tener, de cada vehículo equivalente en ambas compañías, iba a tener un modelo híbrido, y esa promesa la vino cumpliendo. Y de hecho, hasta el día de hoy, aunque hay muchísimos híbridos, Toyota sigue siendo la compañía que más híbridos tiene en el mercado. Cuando salió el RX, originalmente no era un híbrido. Era, se llamaba el RX 300. Yo tuve la posibilidad de conducirlo. Se llamaba RX 300 porque en ese momento utilizaba un motor de 3.0 litros. Eso fue en el año 1999. Y salió para competir y para desafiar en ese momento un crossover de talla mediana que había sido el ML de Mercedes-Benz, que era una talla hasta entonces ignota. Y por eso fue que el RX 300 salió, pero en aproximadamente 3 o 4 años subió al motor 3.5 de Toyota, un V6 que Toyota estaba utilizando muchísimo. Por eso en lo adelante el RX se llamó RX 350. Este modelo que estás mirando, este modelo es la quinta generación del modelo rediseñado en el año 2016. Ahora, cuando vino híbrido, dejó de llamarse 350 y comenzó a llamarse RX 450. Por tanto, este número difiere totalmente del RX 350 regular, y cuando tú veas eso asociado con la H pequeña, significa que se trata de la versión híbrida del 350. Trasera, quiero que veas el espacio de carga, el tercio de carga, cuánto espacio tiene y la cantidad de pies cúbicos. Es un vehículo de dos filas de asientos. Vamos a abrirlo, se puede abrir por supuesto que con el remoto. Vamos a hacerlo aquí ahora. Ábrete, sésamo. Ven acá para que me sigas. Bueno, en este espacio que se encuentra acá, que fíjate qué fineza, mira qué nivel de factura tiene esto. Nota la alfombra de caucho con el logo de Lexus. Nota que aquí dice
F-Sport RX en bordado. Es una maravilla. También aprecia el cromado. No solamente es bello, sino que además esto protege para arañaduras cuando tú colocas mercancía abrasiva. Y fíjate que se repite con el mismo propósito, aunque de caucho o de goma. Aquí este elemento que también protege, esto me parece genial. Y por supuesto, en los coches que no tienen este precio, esto encarece el vehículo y esto se evita. Y por tanto, si tienes un vehículo que no posea esto, a los 6 meses lo tienes todo arañado en la parte trasera. Sin embargo, el Lexus te protege acerca de eso. El otro detalle que es importante, aquí está el cobertor. Le da privacidad a todo lo que tengas aquí. Vamos a retirarlo porque ahora lo que quiero que veas es, te has dado cuenta seguramente, no se trata, por dos razones, de un tercio de carga especialmente cavernoso. La primera cosa, tiene un impacto negativo la estética, o sea, el hecho de que el vehículo por detrás se agudo, naturalmente si el vehículo fuese más cuadrado, habría más espacio, pero nada, la estética del diseño le ha quitado espacio interior. Pero la otra razón por la cual el vehículo tiene menos espacio de carga aquí detrás, que son solamente 18 pies cúbicos, lo que tiene de espacio de carga el Arex 450, porque el 350 tiene más espacio, por el hecho que aquí hay un impacto a la altura por el asunto de las baterías que están ocupando justamente este espacio debajo de este nivel. De no ser así, aquí habría habido más pies cúbicos de carga. Para cerrar la compuerta, o bien manualmente con esta hendidura, que es una suerte de asidera que se encuentra aquí, también tú puedes otra vez utilizar el Keyless Entry para bajar la puerta, o yo te voy a demostrar cómo se hace justamente con este botón que está acá. Y ahora vamos a ver el Arex 450 por dentro. Dos filas de asientos, no tres. Observa el detalle del acabado de la piel de estos asientos. Los asientos no son exactamente mullidos. Este segmento sí. Aquí es más blando, acá, que lo que es en el centro. Pero me encanta la textura, como tú ves. Tiene pues la piel perforada. Aquí se encuentra el brazo. Mira qué detalle interesante para los portavasos. Vamos a repetirlo para que lo disfrutes. Mira qué bien, qué bonito. Una vez más, para que lo disfrutes, aquí está. Tiene buen espacio para las piernas. De hecho, una de las características de este vehículo es que este vehículo mima a los ocupantes, tanto los que están en las butacas delanteras como aquí detrás. Este es un vehículo espacioso. No es exactamente un SUV de corte grande. Aquí está la tobera para el aire acondicionado. Tiene una ventanilla pequeñita ahí. Aquí trae speakers. Como te estaba comentando, que se nota perfectamente bien desde adentro que el auto tiene una caída hacia atrás y por tanto compromete el espacio de carga, sobre todo con el techo. Esto está un poco relativamente bajo, pero permite una persona de estatura normal estar sentado aquí detrás. Y por supuesto que él permite abatir las espaldas para entonces tener más espacio flat, para tener más espacio de carga. No se pone particularmente flat, pero sin duda incrementa a una cantidad de pies cúbicos dados con la segunda fila de asientos abatidos. Vamos a conversar ahora del Lexus RX 450 por dentro, que esencialmente es el mismo el RX 350. Inequívocamente, si así el vehículo siendo un Lexus por fuera denuncia que es un vehículo de lujo, por dentro creo que eso se acentúa mucho más y creo que puedes comenzar a notarlo inmediatamente en esta primera visión preliminar que tenemos acá. La cantidad de materiales de primera que hay aquí, nota el diseño, nota las diferencias de niveles que hay aquí. Este detalle con el cromado que se encuentra en ese momento en la consola. Sobre todo quiero que notes este detalle porque aquí está, tiene como líneas. Mira este diseño, qué bello. Este diseño es una belleza, aquí exactamente. Creo que el mejor momento que tiene en cuanto a diseño es este. Aquí tienes para cargar el teléfono celular por inducción. Y mira esto, qué detalle interesante. Esta ranura que está aquí, ahí cabe el teléfono celular totalmente vertical y cabe seguro. Portavasos, la palanca chiquita, la empuñadura para la transmisión automática.
que por cierto es CVT, y además este botón de control que se encuentra aquí, este botón es exactamente el que te va dando la posibilidad de que tú selecciones los modos de rodaje, que si aprietas aquí donde dice EV Mode, te permite el vehículo en una cantidad de millas solamente en modo eléctrico, Eco, que significa que lo que hace es que economiza y optimiza la aceleración del vehículo con la economía, aire acondicionado, todo eso para que el vehículo sea mucho más eficiente, el modo normal y el modo Sport, y aquí está por supuesto que el Traction Control. Continúa Lexus, que esto sigue siendo criticado, hay quien no le gusta, a mí no me molesta tanto, pero preferiría también, ya deseo que desaparezca. Aquí eventualmente había en el primer modelo lo que yo solía llamar la rótula, que era una suerte de mouse cautivo en los modelos viejos. Aquí ahora simplemente esto es una suerte de pad, cuando tú acaricias esto con los dedos, pues por supuesto que tiene un impacto. Ahí está el menú, aquí está el navigation, aquí regresas atrás, aquí está la consola con la botonería, que me gustan los botones para el audio redondos, o sea, el encender, el volumen y ahí cambiar las emisoras. El reloj analógico, que también es un elemento distintivo, y este es el volante. Básicamente, estamos manejando el RX, no el 350, estamos manejando, repito una vez más, el 450, que es el híbrido. Por tanto, hay una diferencia de conducta de manejo de desplazamiento considerando que es el híbrido. Los híbridos habitualmente no tienen una gran arrancada. Eso ha mejorado muchísimo. Los híbridos no se sienten ya tan pesados como había sido en una época. Por tanto, aunque tengo algunos colegas que han dicho que este carro le ha parecido pesado, a mí francamente no me lo parece. Me parece que tiene una magnífica aceleración. Estamos hablando de 308 caballos de fuerza. El conjunto, el módulo motriz, está basado en un 3.5 V6. Toyota había tenido durante un tiempo el motor de gasolina que colocaban los híbridos. Era otro motor, no el 3.5. Aquí otra vez si han decidido venir al 3.5 asociado a estos dos motores eléctricos, y por tanto la computadora decide cuando trabaja uno a ratos y cuando trabaja el otro. Y por supuesto que a ti lo que más te interesa, tratándose de un vehículo híbrido, es que te economice. Ha habido un cierto nivel de crítica respecto a este carro, que combinadas entre ciudad y carretera hace 30 millas por galón. Si te pones a ver que dentro de Toyota y dentro de Lexus hay otros híbridos, como el caso del Prius, que tiene una autonomía que es francamente divina, en este caso no se trata, pero también para llegar a un crossover de este tamaño que te tenga 30 millas combinadas entre ciudad y carretera, es un número bastante bueno.